Continuamos entregando la medalla de la ciudad a don Francisco Barro Losada. El doctor don Francisco Barro Losada nació en Palma del Río en noviembre del año 61, según consta en el registro civil de esta ciudad. Realizó sus estudios en nuestra localidad hasta el bachillerato, que lo hizo en el instituto. Acabados estos estudios, ya se trasladó a Córdoba para realizar la licenciatura en Biología, obteniendo más tarde la titulación de Doctor en Biología por la Universidad de Córdoba en el año 92. Nada más acabar la tesis doctoral, se trasladó al Reino Unido, donde trabajó como investigador entre los años 94 y 96. En el año 97 se incorpora al Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba, donde actualmente es investigador científico y dirige el grupo de transformación genética que es referente mundial en ingeniería genética del trigo. Ha participado y dirigido en 25 proyectos de investigación nacional, internacional o en colaboración con empresas. Coordina dos macroproyectos en los que participan varios centros de investigación y grandes empresas agroalimentarias. Junto a varios países europeos, participa en la Red Europea de Formación de Doctores Marie Curie. Los resultados de sus investigaciones han dado lugar a más de 100 publicaciones, 25 de las cuales son capítulos de algunos libros. Ha participado también en numerosos congresos científicos internacionales, impartiendo más de 30 conferencias. Ha dirigido 4 tesis doctorales y en la actualidad tiene otras 4 en ejecución. Cabe destacar como hitos más relevantes que es autor de los primeros trabajos científicos, ya por el año 95 y 96, en los que se utiliza la ingeniería genética para la modificación de la estructura funcional del grano del trigo. Estos trabajos tuvieron una enorme repercusión científica, pues abrieron definitivamente las puertas de la ingeniería genética a la planta cultivada más importante del mundo, el trigo. Ha sido responsable del primer ensayo en campo que se desarrolló en España entre los años 97 y 2000, con trigos genéticamente modificados. El equipo de investigación que dirige ha sido el primero en el mundo, entre los años 2004 y 2010, en eliminar la proteína tóxica del grano de trigo mediante ingeniería genética y en desarrollar variedades aptas para los celíacos. En el año 2015 se iniciará un ensayo clínico con pacientes celíacos y utilizando esas variedades de trigos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Este será el primer ensayo de estas características que se desarrollará en el mundo. Cuenta con varias distinciones. La más importante es el premio que en el 2011 la Fundación Caja Rural le dio al mejor proyecto de I+D+I en investigación agroalimentaria. En el año 2013, el proyecto de obtención de variedades de trigo aptas para celíacos ha sido elegido por la Asociación Europea de Industrias Biotecnológicas como uno de los 5 proyectos biotecnológicos de plantas con más trascendencia para los ciudadanos europeos. Por ello, y en reconocimiento a su trayectoria profesional como investigador en biología, medalla de la ciudad a don Francisco Barro Losada. Entrega la distinción el señor alcalde, don José Antonio Ruiz Almenara, y hará entrega del diploma el señor portavoz del grupo del Partido Andalucista, José Luis Sánchez.
Muy buenas tardes. Me gustaría comenzar agradeciendo a todos los palmeños la concesión de la medalla de la ciudad, pero particularmente a la Corporación Municipal y de manera muy especial a nuestro alcalde, José Antonio Ruiz Almenara. A todos y de todo corazón, muchísimas gracias. En segundo lugar, quiero confesarles la inmensa emoción que supone para mí recibir esta distinción a mi trabajo. Así pues, acepto este reconocimiento otorgado a mi labor como un gran honor que por añadidura se vuelve más noble, si cabe, al ser concedido en una fecha tan importante como la de hoy, el día en que rendimos homenaje a nuestra tierra, Andalucía. En este momento, quisiera tener un recuerdo muy especial para mis padres, que aunque estén ausentes, están presentes. Así como mostrar también un agradecimiento inmenso al resto de mi familia, a mi esposa, Elena, por su estar siempre de mi parte, por su complicidad, a mis queridos hijos José Luis, Francisco Javier y Elena, por su cariño incomparable, a mis hermanos, cuñados, sobrinos, suegros, gracias por el apoyo que siempre me habéis prestado, por vuestra ayuda silenciosa. Ninguno de los pasos de esta hermosa y apasionante andadura científica hubiera sido posible sin todos y cada uno de vosotros. Gracias. No son buenos tiempos para la ciencia en España. Y esta distinción es un reconocimiento no solo para quien la recibe, sino para toda la comunidad científica. Tampoco lo eran cuando empecé a estudiar biología. Había pocos medios, pocos recursos, y los que queríamos dedicarnos a la carrera científica teníamos que salir sí o sí fuera de España. En el Reino Unido he trabajado en dos de los centros más prestigiosos en biología de plantas. Me recibieron con los brazos abiertos. Allí, los científicos españoles éramos muy apreciados. Hacíamos investigación de altísimo nivel con pocos medios. Y el hecho de que hoy esté aquí, siendo homenajeado por mis logros científicos, pone de manifiesto que con tenacidad y perseverancia, además de apasionamiento e ilusión, alcanzamos cualquier sueño que nos propongamos. De esto, de perseguir y alcanzar los sueños, nuestra generación, aquí en el Instituto de Palma, sabe mucho. Recuerdo la ilusión y entusiasmo con la que hacíamos planes de futuro. Se me vienen a la cabeza nombres de amigos que nunca se olvidan. Antonio José Ballesteros, Mari Carmen Navarro, Manolo y muchos otros. De todos los proyectos de investigación que he dirigido a lo largo de mi trayectoria profesional, la obtención de variedades de trigo aptas para celíaco es, con diferencia, el que mayores satisfacciones nos ha proporcionado, a mí y a todo el equipo que ha participado. Este proyecto ha sido y es un enorme reto, tanto humano como científico. La celiaquía y otras intolerancias al gluten afectan al 6% de la población mundial. Se trata de una enfermedad autoinmune en personas con predisposición genética, que se caracteriza por una destrucción progresiva del intestino delgado cuando ingieren gluten de trigo u otros cereales. Como consecuencia, las personas celíacas no pueden absorber correctamente los alimentos. Si no se trata a tiempo, las secuelas son irreversibles y aparecen enfermedades mucho más graves. El único tratamiento posible es seguir una dieta libre de gluten durante el resto de sus vidas. Sin embargo, seguir una dieta sin gluten no es una tarea sencilla. El gluten de trigo es, después del azúcar, el ingrediente más utilizado en Occidente y se encuentra no solo en los alimentos, sino también en productos cosméticos y en medicamentos. Por otro lado, los productos sin gluten son mucho más caros y la dieta sin gluten condena a las familias que tengan algunos de sus miembros con celiaquía a pagar el resto de sus vidas un sobrecoste excesivo por los alimentos. Además, los productos sin gluten son de peor calidad y a menudo no satisfacen los requerimientos nutricionales básicos de este colectivo. Por tanto, la obtención de variedades de trigo sin gluten ayudarían a solucionar estos problemas, abaratando los costes de elaboración de alimentos y equilibrando la dieta. Desde el punto de vista científico, el desarrollo de variedades de trigo libres de este componente tóxico representa un reto sin precedentes en la biotecnología de plantas. En el grano de trigo hay más de 50 proteínas tóxicas para los celíacos y hay que eliminarlas todas. Desde los años 60 del pasado siglo, se ha intentado, sin éxito, obtener variedades de trigo aptas para celíacos. No es una tarea sencilla. Hay muchos genes relacionados con la celiaquía en trigo y repartidos en muchos cromosomas. Solo la biotecnología puede ofrecer una solución. En el año 2004, planteé por primera vez un proyecto de investigación para eliminar las proteínas tóxicas del grano de trigo.
En él aplicaríamos la transformación genética en combinación con las novedosas técnicas del ARN de interferencia, por cuyo descubrimiento dos investigadores norteamericanos recibirían en el año 2006 el Premio Nobel de Medicina. Esta técnica es muy potente para silenciar genes cuya expresión no deseamos, como los genes de trigo que disparan la celiaquía. Sin embargo, silenciar simultáneamente más de 50 genes era algo que aún no se había planteado. Nosotros lo hemos conseguido. Hemos sido los primeros, pero no los únicos, que lo han intentado. A finales del año 2010 dimos a conocer los resultados, demostrando que estas variedades carecían de las proteínas tóxicas y pueden ser la mejor alternativa a la dieta sin gluten. En 2015 iniciaremos un nuevo proyecto con estas variedades de trigo. Esta vez, un ensayo clínico en colaboración con el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Podríamos hacerlo en cualquier lugar del mundo, tenemos ofertas, pero lo haremos aquí, en Córdoba. Este ensayo será el primero de sus características en el mundo y servirá para demostrar que estas variedades son totalmente seguras para los celíacos y pueden solucionar un problema básico para este colectivo: alimentarse correctamente. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer. En cada reunión que tengo con las organizaciones de celíacos, la pregunta es siempre la misma: ¿cuándo estarán estas variedades en el mercado? No tengo respuesta. Estas variedades de trigo han sido obtenidas utilizando técnicas de ingeniería genética, la única posible. Hay un gran abismo entre sus beneficios y las personas que padecen intolerancia al gluten. Tenemos que llenar este vacío. Así lo manifesté en Bruselas hace unas semanas ante las autoridades comunitarias. Necesitamos un cambio urgente en el marco regulatorio para que estas variedades puedan cultivarlas nuestros agricultores, aquí, en Europa, en Córdoba. Si esto no ocurre, serán los agricultores de otros países como Estados Unidos o Brasil, con una legislación mucho más progresista, quienes las cultiven. Eso sí, posteriormente los europeos les compraremos el grano o la harina a precios mucho más caros, por supuesto, porque para esto la Unión Europea no pone muchos obstáculos. Antes de acabar, también quiero agradecer la colaboración y entrega de los muchos investigadores que han participado y continúan trabajando en este proyecto, en el Instituto de Agricultura Sostenible, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Sevilla, en Madrid, Valencia, en Noruega, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos. A todos ellos hago extensiva esta distinción. También a organizaciones agrarias como ASAJA, que nos han apoyado y han promovido iniciativas nacionales e internacionales para difundir nuestro proyecto. Y por último, a los celíacos y a todas las organizaciones de celíacos de España. Desde el año 2004 hemos ido de la mano. Sin ellos no lo habríamos conseguido. Muchísimas gracias. Continuamos entregando la medalla de la ciudad a la Cooperativa Agrícola de Regantes. La Cooperativa Agrícola de Regantes se constituyó el 19 de julio del año 44 para dar respuesta a una serie de necesidades de un grupo de agricultores de la zona con el objeto de obtener una mayor rentabilidad en sus explotaciones agrícolas, motivados por una nueva forma de hacer las cosas distinta a la que se hacía hasta entonces. Dicha forma pasaba por el asociacionismo. Cuárez se dedica a crear servicios que satisfagan las necesidades de sus socios y de sus clientes para fomentar el desarrollo de la comarca y ampliar la calidad y competitividad de los productos y de los cultivos locales. Por lo tanto, es una empresa que se dedica fundamentalmente al sector agroalimentario, pieza básica y fundamental en la generación de riqueza y de empleo de nuestra localidad. A lo largo de este tiempo, 70 años ya, cumplen en este año 2014, Cuárez, la Cooperativa Agrícola de Regantes, ha evolucionado teniendo varios momentos destacados, como fue el apoyo a la constitución de Sunarán, el apoyo a la constitución de Oleopalma, que en la actualidad Oleopalma tiene dos marcas de aceites considerados de alto prestigio, como son Adalid y Oropalma, hasta el extremo de que obtuvieron
el primer y segundo premio respectivamente a la calidad de aceite de la Vega del Guadalquivir. También constituyeron la sección de frutas y hortalizas. También constituyeron la sociedad que tiene por objeto social la mediación de seguros privados y actividades relacionadas con el turismo rural. Juárez cuenta en la actualidad con más de 600 socios y con 22 trabajadores, cabiendo destacar también que tienen numerosos convenios de colaboración con acciones formativas, con universidades, institutos, formación profesional y con otros tipos de entidades que imparten formación. Con el paso del tiempo han ido diversificando sus servicios. Ofrecen internet, telefonía, servicios 24 horas de gasoil, seguros privados, tienda agraria, piensos, oficina agraria, oficina técnica, asesoramiento, almacén, venta de cereales, fruta y hortalizas. En fin, han ido diversificando muchísimo su servicio. Sus principales proyectos actuales están basados en la aplicación de las nuevas tecnologías y en acciones de formación y de investigación, de desarrollo e innovación. Y entre sus proyectos futuros destacan la comercialización de la energía eléctrica y un centro de interpretación de alimentos. Desde hace un tiempo también cabe destacar que impulsan políticas de responsabilidad social corporativa dentro de la empresa. Las políticas sociales y de apoyo a colectivos más desfavorecidos siempre han estado presentes en su asociación, pero desde hace un tiempo se toma conciencia y se establecen los recursos humanos, económicos y materiales para poder realizar proyectos sociales que tienen su mayor exponente en un programa anual con el que cuentan, que es la cooperativa solidaria Coares Solidaria. Así, sin ir más lejos, en el último año llevaron a cabo acciones como recogida de alimentos, recogida de enseres para bebés, recogida de medicamentos, recogida de juguetes, realizaron una cena solidaria, colaboran con asociaciones como Apanedis, colaboran con las jornadas como la Jornada de Historia del Cardenal Portocarrero, colaboraron en las segundas jornadas informativas sobre acogimiento familiar, colaboran con la Fundación Cáncer y Vida, colaboraron también con el Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio Gala en la participación de un grupo de alumnos en la FIRS Lego League, colaboraron con la Asociación Solidaria Palmeña de Alimentos. Por tanto, estamos ante una asociación que presenta una gran actividad empresarial y social. Por todo ello, y con motivo de la celebración de su 70 aniversario, la medalla de la ciudad es para la Cooperativa Agrícola de Regantes. Entregará la distinción el señor alcalde don José Antonio Ruiz Almenara y hará entrega del diploma el señor portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Salvador Fuentes. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer el reconocimiento que nos han concedido en este día tan señalado al Ayuntamiento de Palma del Río, encabezado por su alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, al resto de la corporación y a los grupos políticos que han tenido bien la consideración de reconocer este prestigioso honor a nuestra empresa. Y quisiera también dar la enhorabuena a las personas que nos acompañan en este homenaje, a Francisco Barrios por la labor de investigación tan impresionante que ha justificado el reconocimiento de ese honor, así como a la Junta Local de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer.
y a los distinguidos, como no, José Luis González, Rafael Carola Barrera, José León, que es impresionante la labor que se hace y que denota unos principios rectores en su vida, que es la generosidad, el compromiso, y sobre todo que lo que prima en ellos y en todos los homenajeados son las personas. También es un motivo que impulsa el funcionamiento de nuestra cooperativa, quizás el motivo por el que se le ha preservado durante estos 70 años. Y me ha tocado a mí personalizar el honor de recibir este reconocimiento, que no es sino la perseverancia en un esfuerzo, en una dedicación de todas las personas que la integran, de sus socios, que ya, como se ha comentado, es un número enorme, 600, de sus consejeros que integran esa junta rectora y que con denodado y desinteresado esfuerzo participan con una constancia encomiable en las decisiones importantes que se han de adoptar en la empresa, y los directores y, como no, los trabajadores. Hacen posible que esa unión de esos esfuerzos contribuya al bien común que supone Cooperativa Agrícola de Regantes para los socios y para un sector estratégico en el lugar donde se desenvuelve, como es el sector agroindustrial. Cooperativa sirve y constituye un elemento trascendental para servir de termómetro y fijar los precios del sector agrario en el mercado. Quizás sea esa la función principal que cumple, puesto que no prima en su funcionamiento el ánimo de lucro como empresa mercantil. Además, ha contribuido, como ya se ha dicho en la presentación, a la constitución de sociedades como Sunarán, que hoy está representada con nosotros, Iberport, Oleopalma. Algunos de sus socios y representantes se encuentran aquí. Quisiera también sinceramente agradecer su presencia. Cooperativa, después de 70 años, se ha convertido hoy en una empresa moderna, ha superado enormes retos para adaptarse, se han implantado las actuales y modernas técnicas tanto de dirección como de administración, con el único fin de mejorar la productividad y la competitividad de sus socios, al único fin de conseguir además la mejora en la calidad de vida y en la productividad de las explotaciones agrícolas que le integran. Quisiera nada más agradecer sinceramente a los socios, a los directores y a todos los miembros del Consejo Rector actual y los anteriores, algunos de los miembros de los consejos presidentes, de los consejos rectores están hoy con nosotros y me siento honrado y orgulloso de que así sea, agradecer su esfuerzo e intentaremos seguir luchando por el bien social en esa contribución, como se comentaba antes, de Cooperativa Solidaria, contribuir además para que esa actividad, que si bien es cierto que se centra en el sector agroindustrial, evidentemente es un objetivo prioritario luchar e intentar contribuir para que también haya una solidaridad en los sectores más desfavorecidos. Sería un honor participar desde esa institución de Cooperativa Agrícola de Regantes con estos homenajeados y distinguidos, tanto en la Asociación de la Lucha contra el Cáncer como en las donaciones y en ese sector de la investigación que se ha puesto de manifiesto. Es todo. Gracias a todos. Es un honor la distinción que hemos recibido en el día de hoy. Gracias. A continuación, clausurará el acto el alcalde de la localidad, don José Antonio Ruiz Almenar. Buenas tardes, estimados homenajeados, representantes de las instituciones, amigos, familiares de las personas que hoy hacemos el reconocimiento expreso de esta ciudad, a todas las personas que aquí estáis, agradeceros vuestra asistencia y también transmitir los cordiales saludos del Ayuntamiento de Palma del Río y de toda su corporación. Hoy, precisamente, el día 28 de febrero,
que celebramos el Día de Andalucía, también sentimos el honor y el orgullo de destacar a personas que han realizado un gran trabajo por nuestra ciudad y por Andalucía, a personas y entidades que desarrollan su esfuerzo en beneficio del colectivo y en beneficio de distintos ciudadanos y personas. Hoy es un día, por tanto, para la celebración, y qué mejor forma de celebrar este día con el reconociendo el trabajo bien hecho y reforzando lo realizado por nuestros paisanos en beneficio de la salud, de la solidaridad, de la prosperidad y del empleo. Lo que hacen algunas personas engrandece nuestro pueblo, engrandece también nuestro país y, por supuesto, engrandece nuestra comunidad, que es Andalucía, lo que hoy festejamos. Andalucía es un proyecto y un sentimiento. El sentimiento de pertenecer o de formar parte de algo, a una tierra y a una comunidad. Verdaderamente reconforta poder decir nosotros, de sentirnos integrados y abrazados mutuamente. Nos hace sentirnos seguros e incluso orgullosos de compartir valores, la historia y cultura. Y hablando de cultura, hoy quiero destacar y recordar el trabajo de Paco. Paco, el hijo de la Lucía, Paco de Lucía, que personas como él y otros nos hacen recordar que estamos en una tierra fértil, desde luego, vertebrada entre dos aguas, vertebrada por el río Guadalquivir, y que además tenemos personas actualmente e históricamente de reconocido prestigio en todo el mundo. Y eso, como andaluces, nos hace sentirnos verdaderamente orgullosos de ese sentimiento. Andalucía también es, como decía, un proyecto que nos induce a prosperar constantemente en armonía e igualdad, que encaja la suma de los esfuerzos de todos los territorios y personas. Nosotros, desde Palma del Río, recientemente hemos querido contribuir al engrandecimiento de nuestra tierra con dos equipamientos importantes para Andalucía: el Centro de Interpretación del Río Guadalquivir, que pretendemos que denominarlo Alma del Río, que quiere sustraer lo esencial de Andalucía, la civilización, la historia, pero también lo tangible como el medio ambiente, el río y toda la prosperidad que nos puede proporcionar. También el espacio joven creativo, como una apuesta por el futuro, por los valores más importantes que puede tener una comunidad, que son sus jóvenes. La gente que realmente puede darnos esperanza a nuestra sociedad en el futuro, pero previamente somos conscientes que tenemos que invertir en ello para que esa esperanza se pueda producir. Y también queremos contribuir resaltando el valor del esfuerzo de personas y entidades de nuestra ciudad. Yo digo que los artistas, los deportistas, personas que dedican su vida a la canción, al teatro, al cine o al deporte, ponen el colofón a una sociedad que está ávida de fama y de famoso. Pero con frecuencia también concita la admiración y también despiertan sentimientos y pasiones estas personas. Desde luego son merecedores de nuestro aprecio y reconocimiento, y también por el conjunto de la sociedad y sus instituciones. Pero no en pocas ocasiones nos olvidamos de otras personas, que son las que a veces pasan desapercibidas y que dedican su esfuerzo y su trabajo a resolver nuestros problemas. Los grandes problemas y los cotidianos, los que realmente nos afectan en todo momento. La tendencia del ser humano quizá es olvidar esos problemas. Quizá la tendencia es porque, por una razón muy sencilla, porque necesitamos ser optimistas para buscar la felicidad y realmente olvidarnos de aquello que nos aqueja. Pero desde el Ayuntamiento hemos querido recordar no tanto los problemas que nos aquejan, sino más bien a las personas y entidades que resuelven esos problemas que nos agobian en muchísimas ocasiones. Por ello, hoy reconocemos el trabajo, la labor, expresamente, y reconocemos
a Francisco Barro Losada por su investigación en temas genéticos, sobre todo en cereal, el trigo, para resolver la tolerancia al gluten de personas celíacas. Sin duda, contribuye a mejorar la calidad de vida de estas personas. Por eso, vaya el reconocimiento de esta sociedad. En ti, también, Francisco, queremos expresar nuestro homenaje a todas las personas que se dedican a la investigación, hombres y mujeres que en estos momentos están pasando momentos difíciles, pero que sin duda alguna su trabajo, su labor son muy necesarias y, desde luego, son merecedores de nuestro aprecio y de nuestro reconocimiento. Vaya ese reconocimiento y también expresarte a ti, concretamente, nuestro orgullo de ser palmeño. Muchísimas gracias, Francisco. La Junta Local de la Sociedad Española de Lucha contra el Cáncer da apoyo y ánimo a muchas familias, que en su seno hay un miembro que padece esta grave enfermedad del cáncer. Solo os pedimos una cosa, que sigáis trabajando como lo estáis haciendo, que sigáis dando ánimo, y por nuestra parte ese ánimo lo damos para que podáis transmitirlo. Queremos que seáis fuertes para hacer fuerte a las demás. Queremos que estéis alegres para poder transmitir alegría a las demás personas. Muchas personas realmente se sienten reconfortadas con vuestro aprecio, con vuestro cariño. Por eso es bueno que siempre tengan una mano amiga, la mano que vosotros siempre le tendéis, y que tengan la colaboración de todos los seres humanos a través vuestra de toda Palma del Río. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Son 70 años. 70 años apostando por la agricultura. Eso que nos da la alimentación a Palma del Río y que nos hace vivir y poder tener y subsistir económicamente. Os dedicáis a la gente del campo. Tenéis 600 socios. Ahí se refleja la fortaleza en las personas, como bien ha dicho su presidente. La Cooperativa Agrícola de Regante se distingue por el trabajo durante 70 años en beneficio del desarrollo económico, en beneficio del empleo y, sobre todo, dando ayuda y colaboración a todos los agricultores de nuestra tierra. Por eso, también por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo y porque nos sirve también de mantenimiento, de creación de empleo y de riqueza para nuestra ciudad, os damos las gracias sinceramente de parte de todo el Ayuntamiento. Aún, como bien se ha dicho, la sangre no se fabrica. La sangre es un bien escaso, desde luego, y son muchas personas las que necesitan de la colaboración, necesitan de la solidaridad de las personas que ya tienen muchas extracciones de sangre realizadas, y concretamente nosotros, a José Luis González, José León y Rafael Carlos de la Barrera, queremos agradecerles muy expresamente el esfuerzo y el concepto de solidaridad que tienen. Esto es una forma de ser. Desde luego, durante toda su vida, actuando de forma generosa por el bien de los demás. Y son muchas personas las que le deben su vida a todas las donaciones que se han hecho. En ellos, en estas personas, hacemos representar y recae también nuestro agradecimiento, nuestro ánimo, nuestro apoyo a todas las personas que actúan con generosidad. Tenemos que seguir trabajando. Es verdad que Palma del Río se encuentra entre las ciudades más solidarias, como bien ha dicho José Luis, pero tengo que decir que siempre es poco, porque la ayuda a los demás siempre es muy necesaria. Por eso, desde este ayuntamiento, desde este pueblo de Palma del Río, queremos agradecer vuestro trabajo, vuestra labor, vuestra dedicación y, sobre todo, vuestra forma de ser. Y este es el aprecio y el cariño que Palma del Río os da. A todo el mundo, feliz Día de Andalucía. Muchísimas gracias. Bien, como final del acto, contaremos de nuevo con la actuación de la artista Inma del Río.
Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes. Ya no sé lo que decía hasta ahora. Estoy encantada de estar aquí otro año más, acompañando en este día tan especial. Y bueno, vamos a intentar terminar lo más agradable posible, deseando que os guste muchísimo. Y también me gustaría homenajear de alguna manera, ya que hoy es Día de Andalucía y se nos ha ido hace dos o tres días uno de los grandes de Andalucía, como es Paco de Lucía. Y bueno, me gustaría cantar para él, con vuestro permiso. Así que, para ti. Yeah.